Responsabilidad exclusiva del o de los conductores y 106.1 FM no se hace responsable por las opiniones emitidas. Es la una, hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero ácido, con el doctor Alonso, la bella Verónica y su host, presentador Manolo Ruff. Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están, amigos de su programazo La Cura? Bienvenidos, bienvenidos a el mejor noticiero de México. Si usted me escucha así como si estuviera yo en el fondo de una cisterna, no, no me caí, es esta onda de cubrebocas. ¿Sí se oye bien, Obed? Porque traigo estos cubrebocas machines de los KN19.com. Los de mayor protección. Me siento como que... Pero, bueno, ya estamos aquí, recuerde, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué estos papanatas siguen usando cubrebocas? Porque sigue la pandemia, muchachos, no se crean nada de lo que les dicen. Déjeme saludar el día de hoy a nuestra compañera que se dignó a visitarnos, a saludarnos. Viene desde las tierras altas de Paracho. ¿Cómo estás, Sam? Bien, amigo, ¿y ustedes? Muy bien, estamos muy bien. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Allá, ¿por qué no has venido? En Paracho. Mucho frío. En Paracho, Paracho Rock. Paracho Rock. ¿Cómo está Paracho? La cuéntanos. La capital mundial de la guitarra. ¿Bien? ¿Sí? Bien, todo va marchando muy bien. ¿Está bonito allá, Paracho? Sí, está muy bonito, pero hace un frío. Sí, bueno. Híjole. Oiga, ¿qué les cuento? Acuérdense, no se olvide de escribirnos, puede mandarnos un mensaje de texto, puede mandarnos un audio, puede mandarnos un pack, puede mandarnos lo que usted quiera, ¿no? O sea, aquí es libre la onda, mándenos un mensaje, una llamada, lo que sea, al 4434-1870-22, si mal no recuerdo, ese es el teléfono de aquí, Ober. 4434-1870-22, escríbanos, es el WhatsApp en cabina. Pues para que usted le mande ahí unos saludos a Sam. Que nos saluden, hoy. Que nos saluden, Sam. Que nos digan cómo va iniciando su semana, ¿no? Compárteles ahí a todos tus contactos la transmisión para que pues, claro, nos vean. El mejor noticiero de México, así es, sobre todo de esta ciudad, Morelia. La neta, no hay noticieros más chidos que el nuestro. No. Todos son bien aburridos. Y más libre. Y más libre, ¿no? Porque ya sabemos que todos los noticieros... Tienes que decir esto. Traen línea. En este noticiero no hay línea, no hay no hay ni noticias en este noticiero para que nada más usted le vaya calculando. Ay, Diosito santo, ya me ahogué. Bueno, acuérdese de... ¿Complicado, verdad, de hablar con esto? Hijo, acuérdese de seguirnos, si usted nos quiere ver en vivo... Pues puede ir a las páginas de Facebook Live de Vive 106.1 de FM. Ahí le pone así en Facebook Vive 106.1 de FM y ahí le vamos a salir en vivo. También le puede poner Periódico Provincia, también ahí salimos en vivo. Y pues bueno, ¿qué más? También le puede poner Univision.com, también estamos en vivo en Univision y en todas las cadenas de radio de este país. ¿Cómo estás, Santos? ¿Todo bien? Todo perfecto. Si usted quiere iniciar bien bonito su semana, sintonícenos, véanos, compártanos. Hoy sí es lunes, ¿verdad? Hoy sí es lunes, desgraciadamente, y hoy sí lo sentí porque pues venimos como que de un finesote de semana. Así es. Aunque los godines y pobres como yo pues tuvimos que trabajar el viernes. Trabajamos hasta el jueves. Ah, qué caray. No, tú sí estás muy godina. No, sí, yo sí soy nivel godín. Oye, pero es una... Master.
una desgracia, ¿no? Que nos haya tocado venir a trabajar hasta en viernes. Si usted tiene una plantilla de empleados, dele los viernes, déselos libres. Hagan puentecito. Sí, todos los días haga puente. Bueno, Sam, vámonos con el pan nuestro de cada día, porque nuestros cura believers, pues lo que esperan son noticias, ¿no? Más que nada, ¿no? ¿Qué esperas tú al ver un noticiero? Noticias. Noticias. Y aquí damos las mejores noticias, las más serias, certeras y sobre todo confirmadas. Eso sí, lo que usted va a escuchar aquí es... ¡Ay, Diosito Santo! Voy a ser la primera persona que muera de asfixia en vivo en un programa. No, fíjate, no se lo que pierda. Sí, he escuchado varios comentarios de que hay personas... ¿Asfixias? No. Ah. Que los que sienten que les marea el cubrebocas, que les falta el aire. A mí me marea el mezcal, sí. No sé por qué. No, bueno, amigo, eso... Sí, o sea, sí, ya es un efecto comprobado el, ya el mezcal. Ya es otra cuestión. O es el exceso de mezcal que consumí durante estas fiestas patrias. Oye, Sam, cuéntanos, ¿viste hoy la mañanera, la tragedia mañanera? La tragedia La hermosa, mañanera. Aburrida y tediosa mañanera, la cual recomiendo ampliamente que no la vea. Que no la vea nunca. No pierdan su tiempo. No pierda el tiempo como yo ¿La viste? Viendo la mañanera. Pues, un pedazo. ¡Eso! Bueno, yo me voy a adelantar y tú me complementas, ¿va? A ver, va. Hoy la mañanera desde Oaxaca, vas tú. Desde Oaxaca. Es la única información que tengo de la mañanera. Que hoy fue en Oaxaca, ¿por qué? Pues porque hoy el presidente de esta hermosa y soberana república estuvo por allá en Oaxaca. A mí se me hace que nada más fue a traerse unos buenos mezcales. A darse una paseadita, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, eso de que ahora en Veracruz y ahora en Oaxaca ya le gustó playita. A comer chochos, ¿no? Eso se come en Oaxaca, sí, chochos. Chochitos. Tienen un nombre, ¿no? Pero son como los escamoles. Saltamontes. Escamoles. Escamoles, pero son otras cosas. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, hoy salió con su colorida guayabera azul. Ah, muy ad hoc. Muy ad hoc. Muy ad hoc, claro. Sí, con su escenario... ¿no? Ya no llevó su saco, que le quedan las mangas largas. Ya no se llevó el saco ahí. Pero bueno, en otra ocasión lo criticaremos de sus outfits, pero en esta ocasión llevó su... Bien, ¿no? Ad hoc hoy el presidente. Su guayaberita. ¿Qué dijo? ¿Voy a Oaxaca? Pues guayabera, papá, guayaberita. Guayabera. Ahora, ¿cómo digo mucho yo? Ahora. Ahora, fíjate bien, ahora. Sí sabes que vamos a tener la gran bendición de que el presidente esté en nuestras tierras dentro de 10, 15 días para las fiestas morelianas. Sí, que el 30, ¿no? ¿Cómo te vestirías si fueras presidente y te dijeran, te toca Morelia en 8 días? O sea, hoy en Oaxaca salió de guayaberita, ¿no? Ajá. Muy oaxaqueño la onda. Oaxaca. ¿Qué se pone uno? No tenemos vestimenta típica acá en Morelia, ¿verdad? ¡Qué tristeza! No, pues no, ¿verdad? No hay nada. ¿De corunda se disfrazará o qué? ¿De ate? ¿De ate? ¿No? ¿De chepo? Que se disfrace de chepo, pero no tenemos una vestimenta típica moreliana, ¿no? Michoacana, ¿o sí hay? No, pues... O sea, me van a decir que de manta, bueno... De manta, sí, lo que te iba a decir. De manta se vestían todos en México, ¿no? Es que de manta todos, sí. Pero no tenemos como el China bordado, poblana... Bordado, pues también, donde quiera bordado. Pero para hombre. Pero para hombre, por eso, o sea, es como de esas de manta bordadas, pero no es como lo... Si alguien sabe cuál demonios es la vestimenta típica de aquí, de Michoacán o de Morelia, por favor, comuníquese a nuestras redes sociales... O mándenos un WhatsApp al 4434-1870-22, porque no tenemos la más remota idea. Y queremos mandarle al presidente de la República, que nos viene a visitar en 15 días, pues un comunicado, ¿no? Que así como hoy anda de guayabera allá en Oaxaca, pues que sería buen detalle, ¿no? Que viniera vestido... Bueno, vine a celebrar el natalicio de Morelos. Vine a celebrar. Sería bueno que saliera con paliacate, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Pues sí. Se veía bien, ¿no? El presidente acá de Paliacatuqui. Pero bueno, así como es de excéntrico, no lo dudes. ¿No? No, no dudes. Ya ves que hace mucho traemos panes en la cabeza. Así es. Bueno, ¿qué dijo? ¿Sí? ¿No lo viste? Una foto ahí con unos panes. ¿Qué dijo el habitante de Palacio Nacional, el cabecita del honor, el líder de América Latina? El líder de América Latina. El líder que convocó a todos los paisillos baratos y pobres de Latinoamérica. Se tiñó de luto la mañanera. ¿Por qué? Porque, pues, extendió sus condolencias
después del ataque de los explosivos que hubo en Guanajuato. No sé si te enteraste. Fíjate que sí, pero la verdad yo estaba en la redacción de La Cura. Pero, a ver, ¿hay más información? Sí. Dinos qué dijo. Resulta, para entrar en contexto, resulta que en un restaurante hicieron llegar un paquete en forma de regalo. ¿Sí? ¿Neta? Sí, neta. Esto en en la vecina metrópoli Salamanca. Salamanca. Entonces, hacen llegar un regalo, estaban festejando, gerente del lugar, dueño del lugar, del restaurante y todo, hacen llegar un regalo, y resulta que no era un regalo, era un explosivo. O sea, detonó como en los pitufos. Heridos, exacto. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el que explota Gargamel, regalos? Así como Gargamel le hacía llegar a papá pitufo un regalo. No, un pitufo. Pitufo Orobamista mandaba los regalos explosivos, o sea, ¿así pasó? No, pero ¿no te acuerdas que en un capítulo le mandó al revés? No. Ay, ¿cómo no? Oye, entonces, un pitufo maloso le mandó un regalo un a este capitán ahí en el restaurante. Un regalo, en Salamanca. Lamentablemente muere el dueño. ¿Cabó? Muere el gerente. ¿Neta? Sí. Y hay heridos. Entonces. O sea, era un ataque. Era ya un ataque. Dirigido. Él lo menciona así, de hecho, en la mañanera lo mencionó ya como un acto terrorista. Esto está de miedo. Miren, ¿qué dijo López Obrador? Dijo. Lamentó la muerte de dos personas en el restaurante de Guanajuato, en Salamanca, para ser precisos, tras un ataque explosivo, y destacó que este estado se ha empezado a utilizar este tipo de ataques creando terror y miedo. O sea, ya estamos hablando de actos terroristas en México. Así es. Lamento los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo con la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto paquete para el dueño. Bueno, lo que ya escribió Sam, sí, lo comentó ahí Andrew, hoy allá en su conferencia mañanera desde Oaxaca, con su guayabera azul. Con su guayabera. Oye, azul. Pero esto está ya tremendo, ¿no? O sea, un ataque terrorista. Pues ya, o sea. En Salamanca. Y ya directo, ¿no? O sea, no llegar así como, bueno, ha pasado que tiran a rafaguear, o algo. A echar granadas, ¿no? No, este fue directo, así, aquí está tu regalo de cumpleaños y ¡boom! Oye, esto, a ver, esto es muy preocupante, es en serio, ¿no? Es digo, en serio, pocas sí. veces hablamos serio en este programa, pero es preocupante porque parece que se va a oír muy gacho lo que voy a decir. Pero parece que comienza a haber una tendencia, o entre comillas, una moda de ataques de este tipo entre pues los grupos criminales. Lo que ahorita estamos describiendo es un ataque terrorista con un regalo tipo papá sí, pitufo. Así es. Y también lo que se podría mencionar actos como, pues no sé si llamarle terroristas, pero ya estos actos como a distancia. Hemos visto ahora en estos enfrentamientos entre Palcatepec, eso que también usan drones para aventar bombas. También. Entonces, la verdad es que preocupa porque, no, ojalá toco madera, ojalá que no pase, ojalá pero no vayamos a estar, y yo espero, ¿no?, que Andrew tenga por lo menos un departamentito chiquito ahí de inteligencia, ¿no? Ahí, oye, ¿dónde ponemos el departamento de inteligencia? Ahí donde guardaban las escobas y los trapeadores. Ahí ponte un escritorio y ahí que sea el departamento de inteligencia mexicano. Yo espero que esto no vaya a escalar y evolucionar a lo que algún día vivió, por ejemplo, Colombia y España, y que vayan ahora a empezar la moda de coches bombas. Coches porque, bomba. Por ejemplo, este regalo, pues imagínate que tú hubieras estado ahí en el restaurante. Sí. O sea, sin deberla ni temerla. Así, bueno, hasta donde sé, creo que nada más era el festejo, ¿no? O sea, había nada más el dueño, empleados. Bueno, pero salieron afectados. Sí, pero salió afectado. ¿No? Los empleados. Sí, no es, creo yo que no estaba abierto al público, pero bueno, de todos modos no deja de ser un atentado, no deja de ser. Es preocupante, ¿no? Preocupante. Así es, porque pues ya no solamente coches bombas, sino también regalos bombas, pues ya te va a dar hasta miedo recibirlos. ¡Ándale! ¿Sí? O sea, imagínate en o las sea, dichosas ahora Navidad, bodas. ¿En Navidad? No, en las bodas te acostumbras como a la mesa de regalos. No, hombre. Y te llegan todas las cosas, ahora no vas a saber si realmente vienen de la tienda departamental no. o de alguien que te odia. No, ven, entonces, bueno, todas las familias, todas las personas que esperaron un regalo de mi parte, por su seguridad. Voy a evitar dar regalos de hoy en adelante, pero gacho y lamentable lo que pasó en Salamanca. Muy lamentable. ¿Fue ayer? Fue ayer.
fue ayer domingo, un regalo estilo Pitufos Bomba. Pitufos Bomba. Mueren dos personas y pues está cañón, ¿no? También siento que atrás de esto hay cierta tecnología. No, hay más información. Una buena inteligencia, ¿no? Sí, iban por alguien en específico, pues pero por el dueño. Pues, yo me imagino que por el dueño, porque bueno, ¿por qué más? Suponte que ya hagan las indagatorias y digan, ah, bueno, pues es que ya salió el peine ahí, que el dueño estaba coludido. No importa, no importa. Pues lo hubieran esperado afuera de su casa o no sé, pero... El acto se llevó, exactamente, eso es lo que preocupa. Se llevó vidas inocentes, es un acto que preocupa, independientemente de lo que digan, de que sea, haya estado metido o no el dueño, lo que sea, no... Sí, el aquí lo que estamos, lo que está pues, bien gacho, pues es el acto terrorista de así que... Es. De que de la nada explote un artefacto en forma de regalo en un restaurante. Y bueno, pues también aquí en Salamanca, ¿no? Salamanca era un pueblo ahí bicicletero. Un pueblo bicicletero, apestoso. No, neta, así es Salamanca. Y ya con bombas, ¿qué onda? Sí. Bueno, esperemos que la bueno, pues él dijo que no iban a dejar amedrentarse por ese tipo de actos, pero yo pienso que sí es como para poner ciertas medidas. ¿Pero ¿no? qué va a hacer? ¿Va a ir a abrazar a los que mandaron pues el no, regalo? O sea, no. ¿O qué? No. Porque pues tienen prohibido, la Guardia Nacional tiene prohibido disparar, entonces. Sí. ¿Qué diablos? Bueno, vámonos con otra nota interesante, mi estimada Sam. Fíjate que se le viene, pues, otra papita caliente ahí al macuspano, al señor Barazo de Sal. ¿Por qué? Pues, fíjese que Pfizer y BioNTech, que no se supone que es lo mismo. No, son diferentes. Son diferentes. Bueno, presumen sólida respuesta inmune de vacunación para niños menores o para personas de 16 a 25 años. La compañía... afirmaron que la vacuna generó una respuesta inmune en niños en un ensayo clínico fase 2 y 3 que coincidió con lo que habían observado previamente en personas de 16 años. Entonces, bueno, ¿cuál es la nota? Porque creo que la neta ni yo me entendí. Es que la nota es que, bueno, la vacuna de Pfizer ya está autorizada, por lo menos en Estados Unidos, y ya se van a empezar a vacunar niños de 5 a 11 años. ¿Cómo ves? Van a empezar por Estados Unidos y Europa, ¿no? Pues nada más los países más avanzados del planeta, ¿no? Si, pues supongo sí. que alguna razón deberán de tener. ¿Y por qué digo que se le viene pues otra papa caliente? Porque ya habíamos escuchado a Gatell y al presidente, pues bien enojados, ¿no? Así como que no. Pero los niños no se tienen que vacunar. Que la neta es que pues en los ojos se les ve y la realidad es así como es que tengo que hacer otro gastote, güey, ¿no? O sea, ya cumplí un montón de vacunas para los mayores de 18 y ahora tengo que comprar de 5 a 18. O sea, pues es otro guamazo de habitantes de la ciudad, ¿no? De México. Es que tomaron la decisión de aplicarlo para niños de esa edad porque debido al regreso de clases en esos países, ¿sí? Empezó a haber contagios de niños de preescolar, ¿no? Entonces, pues es mejor tener como la prevención de una vacuna, ¿sí? Y por eso es que empezaron a aplicar, creo que van a poner, ¿qué? ¿10 miligramos? Dice, los resultados de estos ensayos proporcionan una base sólida para buscar la autorización de nuestra vacuna para niños de 5 a 11 años y planeamos enviarlos a la FDA y otros reguladores de urgencia, o sea, la reguladora encargada en Estados Unidos, pues de darle el visto bueno a los medicamentos, pero parece ya inminente que la vacuna esta de Pfizer BioNTech se va a empezar a poner en niños pues de 5 a 11 años, lo va a empezar a hacer Estados Unidos, lo va a empezar a hacer Europa, y pues... El PG lo va a tener que hacer también. Yo supongo que una vez que lo hacen los países más avanzados del mundo, pues esta idea empieza a caer en cascada en los demás países. Pero aquí el problema es que no, o sea, ya Gatell y el PG lo han dicho en repetidas ocasiones. No vamos a vacunar. No van a vacunar. No. No hay base científica. Oye, toda Europa y Estados Unidos yo digo que sí. Sí, pero yo soy Gatell y digo que no. Ah, caray, bueno, ándale pues. Gatell había dicho que no necesitaban los niños la vacuna, ¿sí? A ver ahora
con, pues ahora con que empiece esta vacunación, a ver si ahora empieza algo que, no, que sí hay que ponérsela, que esto, que es prevención, que la fregada. Pues es que no, yo creo que sí están convencidos de que los niños de 5 a 11 se tienen que vacunar, pero lo que no están convencidos es pues que van a tener que desembolsar un billetazo. O sea, hay que comprar otro, no sé qué, cuál sea la cantidad de personas comprendidas en esa edad entre 5 y 11 años, pero pues han de ser, ¿qué? 15, 20 millones de niños en esa edad. Hay que comprar entre 30 y 40 dosis de vacunas más. Sí. Es un billete, es un billetazo. ¿No? Sí. Entonces, pero bueno, pues eventualmente va a tener que suceder. Yo creo, fíjate mi teoría, Fíjate mi teoría, siento que el gobierno va a decir, bueno, pues sí, cierto, sí se tienen que vacunar los niños. Ah, y por cierto, ya hoy se puede, hoy vamos a abrir al privado el tema de vacunación, y ya como que van a aventar ahí la bolita de, bueno, el que quiera vacunar a sus niños, pues que la compre, ¿no? Básicamente. Ah, también puede ser esa, pues sí, pero la idea, ¿no? ¿Cuántos niños no hay en estado de pobreza que no van a poder llegar a estas medicinas? Así es. Pero bueno, Sam, pues no todos son... los padres van a tener acceso. No todo, exactamente, Sam, exactamente. Sí, entonces... Oye, fíjate que esta nota nos salió de último minuto, discúlpame que no te la haya pasado y que, pues bueno, no hayas podido leerla, pero pues está muy facilita. El día de ayer, y esto me enteré hasta hoy, o sea, ese es un gran problema. Ay, no. Quiero saber si tú estabas enterada. ¿Sabías que ayer iba... Hubo, hubiese, habrá, habrían un simulacro hubiese nacional? Un simulacro nacional. ¿Sabías, Sam? Sí, qué sabía. Mentira, no sabías. ¿Tú sabías, Obed? Sí, sabía. ¿Tú sabías, Obed? ¿Cómo puede ser posible que te hayas enterado hasta hoy? Es que, ¿en dónde dijeron? ¿Tú sabías, Obed, o no? Dice... Algo sabía él. Fíjate bien, dice, recuerda que este domingo, en punto, o sea, el día de ayer, en punto de las 11:30 se llevará a cabo un simulacro nacional, ¿no? ¿Qué pasará en el simulacro? De acuerdo con el gobierno de México, sonarán las alertas sísmicas en la Ciudad de México, el estado de Michoacán, jamás sonó nada. Puebla, Guerrero, Tlaxcala ni bocinas hay para que suene el... Tlaxcala es una colonia. Oaxaca, Estado de México, Morelos y Chiapas. Este último con sistemas multilaterales en 55 municipios. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se enviará un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Puebla, además del hashtag Simulacro Nacional 2021. Recuerda que puedes descargar las aplicaciones. O sea... En teoría, ayer hubo un simulacro a las 11:30 de la mañana, en teoría, porque no, yo no escuché nada. Iban a sonar las alarmas en el estado de Michoacán. Nada. Neta, voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Hay alarmas en el estado de Michoacán? Ay, eso iba a preguntar. Yo, o sea, ni siquiera sabía si existen alarmas. Claro que no. No hay, yo le puedo asegurar que no hay una sola bocina de alarma en todo el territorio de Michoacán. Claro que no. O sea... No me refiero a la de su buró, señora, la de ahí. De la alarma de su reloj, no, ni nada, no. Una alarma sísmica, no hay alarmas sísmicas, y ayer el Estado mexicano dijo, no, hombre, vamos a hacer un mega simulacro, y ya cuando suenan las alarmas, usted le sale de su casa. ¿Cuáles alarmas? Es más, podría jurar que la única ciudad en todo el territorio nacional que tiene alarmas antisísmicas es la Ciudad de México. ¿Es la Ciudad de México? ¿Te ha tocado? No, jamás. No, se escuchan fuertísimo. ¿Ah, sí se escuchan? Sí, sí se escuchan, claro. ¿En toda la ciudad? En toda la ciudad. Te sacan un sustazo. Bueno, pues ayer, si usted no sabía, hubo el simulacro a las 11:30 de la mañana. Por si usted seguía dormido. Si usted a las 11:30 de la mañana seguía dentro de su casa, pues virtualmente hoy usted está muerto porque el simulacro hubiera tirado casa, ¿no? Yo, la neta, pues, estaba ahí en pijama, ahí tirado viendo la tele. Pero, ¿qué desorganización? Debió haber sido un tema importante que lo comunicaran. Y hasta hoy me enteré. De hecho, si lo hubieran llevado a cabo como es, con todos los protocolos, el orden y todo, hubiera sido algo muy bueno, ¿sí? Que todos participaran. Pero yo también coincido contigo en que todos los estados tengan alarmas sísmicas, no lo creo.
Y otra, yo no sé cuándo lo darían a conocer, yo lo vi el sábado de la noche. ¿Sí? Lo dieron a conocer el domingo a las 12 y el simulacro era el domingo 11:30. Así es, entonces, no, creo que les faltó organización, les faltó planeación, les faltó todo, para empezar. Fue como un simulacro nacional muy a las 4T, ¿no? Así de... ¡Ay, a ver cómo sale, hombre! ¿Qué sale? Oye, ¿y qué? ¡Échalo! Sí, o sea, pero hacemos una campaña... ¡No! Vamos a improvisar esta vez, ¿no? Ya el año que entra, ahí le cambia... O sea, un simulacro 4T improvisado. ¿Por qué no puedo decir improvisado? ¡Estoy tonto! Es que está el cubrebocas, me quita así, ¿no? Bien. Y entonces mi cerebro empieza a fallar. A fallar. Improvisado, chafa, desinformado, desinteresado. Fíjate cómo todo lo que hace la 4T se representa en estas palabras. Improvisado, sí, porque mal anunciado, nadie se enteró. Nadie se enteró. Indiferente, porque yo no vi absolutamente a nadie de mis vecinos salir de sus casas a las 11:30. Chafa, porque dice que van a sonar las alarmas. No sonó nada, ni alarmas hay. Ni alarmas hay. Entonces, pues, el simulacro 4T creo que cumplió su función, ¿no? Sí, y si hubiera un desastre, que Dios no lo quiera, si hubiera un temblor fuerte o algo, y no acudimos a ese llamado del simulacro nacional, pues la 4T va a decir, pues es que es culpa de ellos. Sí, yo les avisé, si hicimos un simulacro el domingo a las 11:30 y les avisamos a las 12. Fue un mega simulacro. Oye, que la otra también sí siento que es culpa de los que habitamos este hermoso, bueno, iba a decir hermoso estado, ¿no? Pero en Lázaro Cárdenas tiembla gacho. Sí. Feo. Bueno, digamos que en Morelia, ¿no? En Morelia. Sí tenemos cierta culpa con esto de los simulacros porque, pues, la neta es que todos los morelianos tenemos esa idea en la cabeza de, aquí no se cae nada, estamos sobre cantera, ¿sí o no? Todos te dicen eso. Aquí en Morelia no tiembla porque hay pura cantera abajo de nosotros. Aquí no se cuartea nada. Eso tenemos la idea. Sí. Todos los morelianos, entonces como que tiembla y dices, hay cantera, no se cae, hay cantera. Ajá. La cantera es el paro. Sí. No, mira, la catedral, pura cantera. ¿De dónde crees que salió? Pues de aquí abajo. Así es. Entonces, como que todos tenemos aquí esa no idea. No pasa nada. Y la neta es que los simulacros no nos interesan porque decimos, pues aquí no se cae nada. Y la neta es que no. ¿Cuándo se ha caído algo aquí? ¿Cuándo tiembla? Pues sí, nada. No. Bueno, entonces el consejo de la cura es que Morelia es inmune a los simulacros. No queremos sus simulacros nunca más. Nosotros estamos sobre cantera y eso nos hace paro. Oye, pero no, la neta es que nadie se enteró. Bueno, nadie yo no me enteré y no vi a nadie actuando ¿no? o ejecutando una salida masiva. Muy chafa este mega simulacro, ¿no? Muy mal organizado. Pues muy 4T. O sea, te digo que, o sea, en el momento en que no lo vas a conocer. Ajá. Sí, o sea... Al rato van a decir que no era para ese día, así como la carta de la CEP. No, es que era para ese día. Muy, era para otro. Muy 4T, y supongo que el simulacro fue ayer, porque ayer se cumplieron... ¿Cuántos años? 29 años de el temblor de 1985, ¿no? 1985. Sí, fue el 19. Sí, fue 19. Bueno, y también el del de 2017. Ah, sí, cierto. Acuérdate que, o sea, sí. Que, fíjate nomás, dos avisos de que los 19 de septiembre tiembla y no se organizó. No realizaron no tenemos alarmas. Y no hay alarmas. Y el simulacro lo organizaron a la 4T, pues alay se ¿alay va, se ¿no? va? Alay a ver qué pasa. Sí. Al total, pues, si sale mal, pues ya luego lo rectificamos, al cabo, pues... Aquí se trata de prueba y error, ¿no? A ver, ¿por qué no lo hicieron el 30 que viene López Obrador? Para que viera que no tenemos para ni que alarmas. Que no hay ni alarmas. Oye, vámonos a un corte comercial, 30 segundos, no se vaya. Regresamos en el mejor noticiero de México. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La cura. Noticiero ácido. Continuamos. Vive tus mejores recuerdos. Vive 106.1 FM.
Juan Carlos Espinosa y le invito para que se mantenga informado con lo más relevante de Morelia, el Estado, México y el mundo, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana por esta frecuencia. Vive 106.1 FM. Soy Talia Briseño y te invito a que pases las tardes conmigo escuchando la mejor de las músicas de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de Vive 106.1. ¿Te gusta estar informado y comparar noticias y opiniones? A nosotros también. Soy Julio Hernández Granados. Acompáñanos cada tarde en Palabra en punto de las 6 de la tarde por Vive 106.1 FM. Ornelas, te invito a participar en el Foro Ciudadano, el Despertar de Michoacán, de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, por Vive 106.1 de la FM. El problema de las adicciones se debe hablar de una manera abierta y profesional. Espero en mi programa Platiquemos de Adicciones con Salvador Bautista, a quien Vive 106.1 de FM todos los sábados a la 1 de la tarde. Hola, soy Jorge Hidalgo y junto con Ricardo Hidalgo los invito a que nos escuche aquí en Vive 106.1 de frecuencia modulada en 3 a las 7, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Llevamos más de 14 años de estar vigentes en la radio. Síguenos también en las redes sociales y si nos buscas como Portal Hidalgo, ahí nos encuentras. Los esperamos. Hola, soy José Chávez y junto con un equipo de especialistas te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes de 9 a 10 p.m. en la Puerta Ancestral a través de Vive 106.1 FM con 3000 watts de potencias. Te invitamos a que nos sigas en las redes de Ilele Maya. Vive cada día intensamente. 106.1 FM. Vive tus mejores recuerdos. Vive 106.1 FM. La cura. Noticiero Ácido. Regresamos. Amigos de su programazo La Cura, bienvenidos al mejor. ¿Cómo bienvenidos? Si es la mitad del programa, Obed. Ya regresamos al mejor noticiero de esta ciudad, en donde usted se entera pues de las noticias más fehacientes, importantes de esta ciudad. De esta ciudad, casi nunca hablamos de esta ciudad, fíjate. Casi nunca hablamos de esta ciudad, yo ahorita, creo que es el momento indicado. Ahorita vamos a hablar de esta ciudad para que se les quite. Sí. Ciudad bache, ciudad tomada. Voy a hacer una queja pública. Seguramente todos saludos para nuestros amigos de la combi verde ruta 4, ahí sobre todo al Bronco, que nos, a nuestro Bronco, que nos escuchan por ahí. Fíjate que yo todavía quiero suponer que esto no son cosas de Alfonso Martínez, ¿no? Ajá. No es que lo esté disculpando, sino que bueno. Te cae bien, es tu cuate. Pues sí, somos brothers, pero tomos, ya le dije, oye, el día que la riegues, sí lo voy a decir, ¿no? Aquí no somos chayoteros, aquí no, lo que aquí pasa se dice, ¿no? Y bueno, nuestro magnífico nuevo presidente. No, siento que todavía no es él. Igual en un mes sí ya le voy a decir, oye, ya es culpa de Alfonso Martínez, ¿no? Ya, sí, ya. Pero mira, fíjate bien, ya me había quejado y nadie me hace caso, fíjate bien. Hoy te platicaba que venía allá del H Ayuntamiento, allá de Manantiales. Sí.
Y desde el... en el libramiento, es que no sé cómo decir, donde entras a Manantiales y a la Universidad Latina, hombre. ¿Cómo se llama por ahí? En la avenida esta... Más o menos, como un semáforo atrás del de Siervo de la Nación, de ahí del Infonavit. Sobre el libramiento, hombre, sobre las canchas de fútbol, de policía y tránsito. ¿Sobre el río? No, sobre el libramiento. ¿Sobre el libramiento? Sobre el libramiento. Pero había un tráfico hasta donde está las vías del tren. O sea, eran como tres semáforos de una fila imparable. Ajá. Y dije, bueno, seguramente está pasando el tren, ¿no? O seguramente se cayó un puente o explotó un camión porque es un tráfico exorbitante. Ajá. Acto seguido se para al lado de mí un buen amigo de la combi gris, ¿no? De hecho me saludó, me pidió un autógrafo, se lo di con mucho gusto. Y le dije, porque no sé por qué, todos los del transporte público saben qué está pasando más adelante, como que ven el futuro. Como que ven el futuro, sí. Y entonces le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Están bacheando. Y yo dije, no puede ser. No puede ser. ¿A qué hora era? Son las 11 de la mañana de un lunes y están bacheando. Así me pasó muy ahorita. O sea... Y la fila, en serio, eran tres semáforos de fila. Señores, no sé quién demonios sea la mente brillante detrás de los bachadores de Morelia. ¿Quién es ese ser tan erudito que seguramente tiene doctorado en Harvard de bacheo? Que se le ocurra bachar el libramiento de la capital del estado a las 11 de la mañana. ¡Claro que sí! Cuando avancé y perdí casi 40 minutos de mi tiempo, no había nada, no había choques, no había tren, no había explosiones, no se había caído ningún puente. ¡No! Era un camión bachando un carril a las 11 de la mañana en lunes. ¿Qué está pasando? Es que su maestría de la persona que dices tú que está atrás del bacheo... Escoge las horas pico, horas importantes. Si alguien sabe quién es la mente maestra detrás de los horarios del bacheo, mándenos un WhatsApp al 4434-1870-22, que es el WhatsApp aquí en cabina, para hablarle y decirle, oye, ¿qué onda, güey? ¿Te compraste el título o qué? Oye, ¿por qué esos servicios nunca los hacen de noche? Eso es lo que yo quisiera preguntarle, Sam. Vamos a conseguirlo, sí. Si realmente quiere ver una administración que marque la diferencia, debería empezar por eso. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene que trabajar para que los ciudadanos cada vez vivan mejor y más felices. Así es. ¿No te hace feliz que a las 11 de la mañana haya unos pelados bachando? No. Pero en el libramiento, Sam, ¿tú dijeras, oye, pues es una callecilla ahí donde pasan dos coches al día? No, el libramiento de la ciudad, capital del estado. Una de las rutas más fluidas, ¿no? Sí. ¿Por qué escoges el libramiento? Pues por lo rápido que llega. O sea, están bachando el libramiento de Angamacutiro. Bueno, güey, pasan ahí dos trailers al día. De la capital del estado, señores, por favor. Pues vamos a iniciar. Déjame decirte que el presidente de Angamacutiro... Sí, está bacheando en la noche. ¿A poco? ¡Ah! Fíjense nada más. Oye, ¿en serio? Es en serio. Y vaya que es un tramo de carretera, ni siquiera le corresponde. ¡Es carretera! Bueno, oye, ¿sí? Hazme un favor. Consígueme su teléfono. De verdad que te lo voy a conseguir. Porque voy a hacerle una llamada a él y simultánea al genio de bacheo de Morelia. Porque si vieras cómo estaba esa carretera, en serio, parecía que pasaba. Espérate, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a hablarle a este cuate. Sí. Y al mismo tiempo le vamos a hablar al director de bacheo de Morelia. Y le voy a decir, oye, que mira, del otro lado está el presidente municipal. Hablen entre ustedes, explícale cómo pueden bachar de noche. Dale el tip, master. ¿No? Le pide un curso. Oye, al secretario dale un buen consejo al brother que le tocó la bachada aquí en Morelia. ¿Quién demonios será? No sé. Por favor, si alguien sabe, coméntenos ahí. Pero hay que investigarlo, ¿no? Hay que hablarle y decirle que... ¿Quién es la mente maestra detrás de bachar un lunes a las 11 de la mañana en el libramiento? ¿Quién será? Bueno, pues, ¿quién pero sabe? Pero no todo es malo. No, hay cosas amigazo. Buenas. Amigazo. O sea, no todo es malo. Ah, ¿cómo de que no? Hoy arrancó. ¿Cómo arrancó hoy? A ver, dime. Ayer. ¿Qué pasó hoy? Ayer arrancó. Ayer arrancó. La primera etapa...
donde plantaron 2,500 árboles. Esta mañana, sí. Bueno, esta mañana, no fue hoy, no fue ayer, ¿verdad? Se dio inicio al programa de reforestación Morelia Brilla Verde. Así es, ¿sí? Esto es con la finalidad de generar un pulmoncito, ¿sí? Donde era, ¿qué? Tiraderos de basura o algo así. Es que no tengo bien idea dónde sea, pero durante esta primera etapa se plantaron 2,500 árboles de diferentes especies para generarse un nuevo pulmón que permita pues que acá respiremos más chido en Morelia. El gobierno de Morelia está comenzando una nueva administración con el propósito de seguir sembrando vida. ¿Qué onda? Eso ya no estuvo bien, ¿eh? O sea, ¿cómo el comunicado del ayuntamiento dice empezamos sembrando vida? ¡Eso es de la 4T, Alfonso! Eso ya no me gustó, pero bueno. Para convertir el antiguo relleno sanitario en un bosque de 33 hectáreas que podrán disfrutar las y los morelianos, continuando con... ¿Pero dónde es? No tengo ni idea de dónde sea. No, yo tampoco sé dónde es. Oye, pero nos pasaron ahí bien corta la nota, mis chavos, ¿eh? Voy a hablar acá con mi redactor. A ver... ya por aquí nos ¿ya? escribe un cura believer para pasarnos el dato. Es ¿quién es el señor que está detrás de que estén bachando a las 11 de la mañana en el libramiento? Pues es el señor Juan Fernando Sosa Tapia, el secretario de Urbanismo, Obra Públicas, nada más. Eso, nos lo manda un cura believer acá que nos está escuchando por el radio. Muchas gracias a Joaquín Pero Quintana. Pero donde quiera. ¿Dónde queda qué? ¿Dónde queda ese bosque? ¿Dónde queda Juan Fernando Sosa Tapia? No, ¿dónde queda el lugar donde podemos entrar? A ver, ¿dónde quedará el relleno sanitario? Donde fue? Bueno, no sé, el chiste es que ahorita nos van a informar, pero lo que sí sabemos es que Juan Fernando Sosa Tapia es el quien... Juan Fernando Sosa Tapia es el secretario de Urbanismo y Obras Públicas. Él, vamos a contactarlo. En teoría, él es el que les dice... Mira, vete a las 11 ahí a bachar. Y seguramente los que bachar dicen, oiga, ¿no será más prudente ir a bachar en la madrugada? ¡No, hombre, a las 11! Para que se vea que estamos trabajando, mis chavos. ¿No? Bueno, el chiste es que este nuevo bosque... El nuevo bosque, ¿ahí te dice dónde es? No me dice. ¡Oh, demonios! También, ojo, para la persona encargada de la redacción de todo esto... Tengo yo, conozco una buena agencia de comunicación, ya hace falta poquita dirección, amigo, sin el afán de fastidiar ni nada, debería de decir dónde queda. ¿Dónde es? ¿Ya tenemos información dónde es? A ver si nos la puedes conseguir, mi estimado Bet. Oye, bueno, pero mira, de cualquier forma, es una buena noticia. Es una buena noticia. Que es la una neta, buena iniciativa. Una buena iniciativa que de Morelia Sembrando Vida Verde, ¿o cómo se llama? No, Morelia Brilla Verde. Ah, Morelia Brilla Verde. Oye, ¿qué eso, padre? ¿Eso no se presta acá a la marihuanita? ¿No? No. Acuérdate que saca la verde, Morelia Brilla ellos Verde. Ellos traen el eslogan de Morelia Vuelve a Brillar. Ah, o sea, ellos traen, o sea, el... Digamos que todo lo que vamos a ver durante la administración de Alfonso Martínez es brillar. Brillar. ¿No? Así como acá fue la transformación, que todo se transformó. Acá, bueno, acá esperemos no utilizar brilla. Nunca la palabra brilla por su ausencia, ¿eh? Nomás, ojalá que no. Pues ojo porque se presta, ni pero... Ni él ni sus dependencias. Esperemos. De entrada, bien, 2,500 árboles está a todo dar. De pino michoacano, de además. Pino michoacano. Sí. Yo tengo uno en mi casa, ahí lo tengo en mi pinito michoacano, que por cierto me regalaron. Muy bien, la neta, qué ha bien, empezado sí, bien. O sea, que 33 hectáreas él tenga la intención de convertirlas en un nuevo pulmón para Morelia, a ver dónde fantástico. Está, Obed, ojalá sí. que esté ahí cerquita de mi casa. Pero, y más que nada porque si era relleno sanitario y ahora lo van a convertir en un bosque, bien. O sea, de verdad es una excelente iniciativa. Siento que es allá como por la salida Quiroga, no sé pero por qué, sí, por las fotos que veo. Que le haga que pongan la información completa estaría como más chido para todos conocer dónde queda este bosque, oye, ¿no? Tampoco es responsabilidad de los de comunicación social poner toda la información. Es básico que llegue cómo, cuándo y dónde. Bueno, bien, la verdad es que ha empezado bien la administración de Alfonso poniendo árboles ayer. Drenando los caudales de los ríos para que no se inunde. Hoy vi que bacharon a malas horas, pero bueno, pues estaban ahí bachando. Vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, pues vámonos con otra nota. Lo importante es que también ya empezaron a bachear, ¿no? Porque la verdad sí estábamos, híjole. Ya. Vámonos, vámonos con otra nota. Y oye, fíjate que ya ves que el presidente, ya lo decíamos, habíamos hablado de esto. Pues estuvo ahí muy contento él, el 15 de septiembre invitó al... Pues yo creo que el presidente se puso a pensar, dijo, ¿a qué presidente invitaré? Pues para dedicarle, ¿a qué presidente invitaré? ¿A qué país? ¿No? Se puso a estudiar ahí y dijo, Noruega, no, Finlandia, no, 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 están muy atrasados esos países. Voy a invitar al de Cuba, ¿cómo de que no? Seguramente Estados Unidos también le va a caer muy bien la noticia, pues de que yo invite a Cuba, ¿no? Aparte, pues le tenemos mucho que aprender a Cuba como país. Entonces, bueno, fue invitado y fíjate que surgió algo muy interesante. La señorita Wendy Guerra, una escritora cubana, le mandó un reto que me encantó a propósito de que, bueno, pues ya ve que AMLO se la pasó todo los festejos patrios exaltando a Cuba. Cuba, y oh, maravillosa Cuba. Y la revolución cubana es lo máximo. Bueno, pues, ¿qué hizo esta escritora Wendy Guerra? Además de retar al presidente López Obrador, le dijo, oye, te lanzo un reto. Vente a vivir 15 días como cualquier cubano a la isla. ¡No! Exactamente. Y aparte dijo, ¿qué necesidad tienes de pasear a un dictador por un lugar sagrado como México? Lo cual estoy completamente de acuerdo con él. Yo también, sí. Pero, Y yo quisiera saber si aceptaría el reto. Pues debería contestar, ¿no? No sé debería si alguien se lo habrá preguntado, sí, en su mañanera, pero le dijo la escritora Wendy Torres, Wendy Guerra Torres, pues retó a vivir 15 días al presidente como cualquier cubano, y dijo, le prometo que dará el grito, pero en cubano. Pues claro, o sea, la verdad es que le dijo, le propongo un reto, 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano, alimentándose con los víveres de la libertad de abastecimiento. De la libreta de abastecimiento. También de la libertad. Haciendo colas interminables, sin agua o electricidad, sin oxígeno, sin medicamentos, sin transporte público, ni dólares americanos, sin derecho a huelgas, ni a expresar sus ideas libremente, ni en la calle, ni en su trabajo, ni en redes sociales. Bueno, ni redes sociales tienen, ¿no? Por los cubanos. Pero buen reto le mandó, y ¿sabes qué? Eso me gusta. Sobre todo, pues al presidente y a su esposa que aman Cuba. A ver, que se vayan 15 días a vivir a Cuba. Sí, pero te digo que estaría bueno que él aceptara ese reto, pero que viviera como cubano. Sí, que no se vaya como invitado del presidente. No se vaya como invitado, así es. Entonces, para bueno, perdón, como el dictador de Cuba. Para que le cueste irse a hacer su filita para lo que le va a corresponder. Yo siento que no le costaría mucho, ¿eh? ¿Crees? Pues, ¿qué puede hacer un viejito ahí? Estaría todo el día sentado en una banca allá afuera de su casa viendo pasar coches. No creo que... Él no se ve acá como que coma, que digas, uy, va a extrañar McDonald's o los filetes. Come como que, sopitas, atolito. Entonces, siento que no le va a preocupar mucho, Como que en ese sentido no... No. Siento que sí podría sobrevivir los 15 días y regresar muy contento de Cuba. Que durante muchos años anduvo en un surito. Pero no exactamente, muy... ¿no? Esa gente que dice, no, sí, Cuba, a ver, pues vete a vivir 15 días a Cuba, hijillo. Bueno, un mes, un año. Donde no puedes conseguir una coquita. Imagínate, no puedo ir a la tienda a armarte unos chetos y unas chelotas. Chetos. ¿No? ¿Tus sabritas? Ponerte a ver Netflix. Ajá. ¿No puedes? Sí. O que digas, ah, no, pues, ¿sabes qué? Que no puedas ver la cura, no. No, eso sí que no. De hecho, nos pidieron la transmisión para mandarla a Cuba, nos negamos. No queremos relaciones con ese dictador cubano. Ese dictador, no queremos nada. Nos negamos rotundamente a que nuestro programa pase por Cuba. Pero bueno, buen reto, ojalá que alguien en la mañanera... Oye, ¿tú qué andas metida más acá en la política? Quiero ir a la mañanera ahora que venga el presidente, porque así como hoy estuvo en Oaxaca, yo supongo que va a haber mañanera desde Morelia, ¿no? Sí, yo supongo también que sí. ¿Dónde será? ¿Dónde irá a ser? ¿Qué, la hará en Palacio? No lo sé, pero por favor, alguien consígame entradas a ese espectáculo. Quiero ir a preguntarle. A lo mejor la hacen el caballito. Ándale, probablemente. Probablemente.
Probablemente, y desde ahí, desde un balcón de leyes, ¿podré gritarle cosas? No creo, amigo. Oye, no si creo, alguien pero... sabe o tiene información de en dónde va a ser la mañanera, que va a ser aquí en Morelia, avíseme, quiero ir a preguntarle cosas chistosas al presidente. ¿No? ¿Tú sí te animarías a preguntarle? Por supuesto. Aparte, sí, le voy a decir, buenas tardes, soy Manuel de La Cura. Oiga, tocayo, a ver, le quiero preguntar, ¿pues qué tiene? ¿Somos tocayos? Sí, claro. ¿Por qué le tendrá a la gente tanto honor y ven, así de señor presidente Andrés Manuel López Obrador, licenciado? ¿Por qué no dicen, qué onda, Andrew? ¿Qué pasó, tocayo? Ya no están, ya no se pueden las informalidades, pero estaría chido. ¿Pero por qué no se pueden? ¿Hay una ley o no hay ley? Ahorita en la siguiente nota hablamos de algo parecido. Eso, pero no. A ver, de una vez, vámonos a la siguiente nota, a hablar de algo parecido. Bueno, pues resulta que ¿quién crees que propuso una ley, ¿sí?, para prohibir la informalidad de los negocios? O sea, ¿hay alguien que ya no quiere el comercio ambulante? Ya no. No, seguramente los cochinos del PRI. No, te equivocaste. ¡No! No. Los mochos del PAN. ¡No! ¿Tampoco? No, tampoco. Los del PRD. Ah, ya no existe el PRD. Ya no existe el PRD. Pues, ¿quién queda? Pues, ¿a poco Morena? No, claro que no. ¡Exacto! No. Esa información está mal y es falsa. No, porque Morena ama al pueblo. No. Y el pueblo, tenemos, somos del ambulantaje. Ahí te va. Adiós al llévele güerita. ¿Cómo crees? O sea, ya no vamos a escucharse. ¡Pásele! Senadora de Morelia plantea... No, son piratas, son robados. Ya no vamos a escuchar esa bella... La informalidad tan bonito que se escucha. O sea, ya no te vas a poder echar unas, Llévele. Quesadillotas ahí enfrente del SAT. Ya no, amigo. Mira, te platico. La legisladora de Zacatecas plantea que la Secretaría de Economía deberá crear un padrón en el cual se inscribirán todos los comerciantes del país que se encuentren fuera del régimen de incorporación fiscal. O sea, sí, toda la gente que vive en del mercado informal y que tiene un puestito, o un changarro, o un carrito, todos o algo así. Todos esos van al SAT. Hay que hacerlo formal. ¿Y esto lo está proponiendo Morena? Lo está proponiendo Morena. No me la creo. Propuesta de Morena sobre prohibir el comercio informal, ¿sí? Oye, pero a ver, dime algo, ¿cómo plantean hacer eso? O sea, que para que algo así funcione, tiene que haber el uso de la fuerza pública. Ahí te va. Para que lleguen y los quiten, ¿no? Según la iniciativa de esta flamante senadora, que no tengo el gusto de conocerla, el objetivo es establecer un régimen de incorporación fiscal para regular y promover el comercio informal. Incrementar la economía nacional. Promoverlo. Aumentar el número de personas inscritas de manera legal dentro de actividades comerciales, así como propiciar los estímulos para facilitar la regulación de comercio. Por eso, pero ¿y si yo tengo mi puesto ahí de garnachas, ¿no? Sí. Tengo de qué tienes tú un puesto, a ver, porque todos los mexicanos tenemos un puesto en el corazón, aunque todos, sea, ¿no? Todos. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vendido algo. Sí. Informal. Yo tengo un puesto, me gustaría tener un puesto de flautas. ¿No? No sé, ahorita se me antojaron unas flautitas así ricas. Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo, no voy al SAT? ¿Me van a venir a quitar? Pues no. O sea, es que creo que ese es el problema, que estas iniciativas no vienen acompañadas como de una ley que diga, y si no lo haces, pues te va a caer todo el peso de la ley. Son este tipo de iniciativas muy a la 4T de... Bueno, si quieren, pues, ¿no? O sea, la ley no es obligatoria, pues... Ya sabes cómo se maneja. ¿Qué vas a decir tú con tu puesto acá de churros, con azúcar? Pues mejor no me incorporo. ¿Sí? Porque finalmente este régimen de incorporación es un pago, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor van a decir, no, hombre, pagas el 1%, bien poquito, bueno, lo que sea... Tengo que finalmente pagar ese impuesto, no estoy diciendo que esté mal. Ojalá que todos los mexicanos pagáramos impuestos. Ajá. Para que hubiera más becas para los viejitos. Pero, pues finalmente es decirle al del changarro, oye, si hoy ganas 10 pesos, mi chavo, pues hoy me vas a tener que dar uno a mí. Sí. Y seguramente, pues la gente que tiene un puesto y que hoy no está escuchando dice, no, pues está tan inmenso, voy al SAT.
Y como no hay una ley que vaya a decir, y si no vas, vienen y te quitan tu puesto, pues entonces no pasa nada, ¿no? Son estas pseudo iniciativas de la 4T que son de papel. Ya sabes que son de papel y la legisladora se llama María Soledad Luévano. Ya lo sabes, si usted conoce a María Soledad Luévano, yo invito a todos los zacatecanos a que pongan una feria de puestos afuera de su casa. Afuera de su casa, sí. Estaría, con su changarro ahí. Eso estaría padre, que estaría cada vez padre, que un ¿no? diputado lance una idea estúpida, como lo suelen hacer, ajá, vayan y como, ¿te acuerdas cómo Monreal? Sí. Había alzado la voz para una iniciativa de prohibir que la gente pudiera fumar adentro de sus coches. Ah, sí. Entonces, estaría muy chido. Que todos los fumadores. Que todos hacer una caravana de coches con gente fumando y lo fueran siguiendo en su coche a todos lados. ¿No? Sí. Así como el negrito de TikTok que hace así como ¿eh? Ajá, sí, hacerle sí. así y ahora que toda la gente que tiene un puesto se fuera afuera de casa de esta diputada zacatecana, ajá, a vender pues ahí garnacha, ¿no? Así es. Eso estaría bien. Yo invito a la gente a yo que también le invito a que hagamos esa respuesta ante pues este tipo de solicitudes que con poco sentido. Con poco sentido. ¿No? Dinos un puesto así mayor que te guste. Afectación. Vamos a darle hoy publicidad gratis a un puesto de garnachas. ¿Cómo de que no? A nuestros amigos garnacheros. ¿Qué, te llevabas tus enchiladas? No, dime un puesto garnachero. Recomiéndale a la gente de Morelia un puesto que digas, uff, está rifadorcísimo. Yo le voy a decir uno. ¿Cuál? Se llaman los tacos de Enrique. Son así como de barbacoa. Ajá. Y están ahí como por las calles estas de Obrajeros de Paracho y Obrajeros de Murio. Por ahí está Enrique, es un puesto ambulante. No paga impuestos, usted vaya y visítelo y cómprenlo porque están re buenos. Yo les voy a invitar a las enchiladas de Doña Pelos. Ay, juez, son de, no soy nada apetitoso, ahí ¿eh? En la calzada del Panteón Municipal. En la calzada sí, del Panteón tiene Municipal. Tiene años la señora poniendo. Sí. ¿Pero por qué se llama tan feo? O sea, bueno, le dicen Doña Pelos, pero yo no sé por qué le digan Doña Pelos, ¿no? Ay, pero como fue que, muy famosa. ¿Cómo que no crees que me dieron ya muchas ganas de ir al puesto de Doña Pelos? Amigo, pero pues ahí la... Me imagino cosas muy no. terribles adentro de mi enchilada. No, así está la enchilada de Doña Pelos. Bueno, pues usted vaya a comer a donde más le plazca, si usted tiene un changarro. Pero imagínate que hablemos de su changarro ahí con la legisladora. Bien, que le haga unas enchiladas a la legisladora, ¿no? Enchiladas ahí con todo su aceite. Y bueno, pues esperemos a ver qué demonios pasa con esta ley de incorporación fiscal. A ver si nos conviene o no incorporarnos. Ya no hablamos, y es un tema que quisiera tocar, pero ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. El que, ¿tú sabes la historia de este maestro, no maestro, que enloqueció y quemó un millón de pesos? Estoy en shock. Estoy muy indignado, muy indignado. Es shock totalmente. O sea, obviamente él lo hizo como una convicción, diciendo a mí nadie me compra. Y la neta lo felicito, aunque si yo fuera él, hubiera grabado el video, pero con billetes falsos. Pero no haces esa acción de quemar un millón de pesos, ¿sí? Bueno, pero es el coraje que tiene este cuate de no, la respuesta de decir... No, mi no, convicción no. Nadie me la va a comprar y los quemo. Yo hubiera hecho billetes falsos antes del video y los hubiera quemado, pero realmente me los hubiera quedado. ¿No? Así que mata a tus pájaros de un tiro. ¿Cómo se llama este cuate? Se llama Álvaro Cáceres García. Álvaro Cáceres García, déjame decirte dos cosas. Uno, estás bien loco. Y dos, felicidades porque hay poca gente que se atreve a, por convicción sí. de una idea, quemar un millón de pesos. Sí se pasó. Eso fue por la venta ilegal de plazas, ¿verdad? Sí, sí, pero como que alguien lo quiso callar con el millón de pesos y dijo, ¡ahí está tu millón de pesos, le prendo fuego! Sí, dice que su líder, Benjamín Hernández, lo quiso supuestamente sobornar. Hay que darle seguimiento a este tema porque está bueno. ¡Qué pantalones de este cuate! Pero yo, la neta, hubiera quemado billetes del turista, al cabo en el video no se iba a ver. Bueno, ya nos vamos, síganos mañana a la 1 en punto de la tarde, aquí en su programa La Cura. Nos gracias, vemos. Sam. Gracias a ustedes, chicos. Mañana un en punto. Nos síganos a través de Vive 106.1 de FM, a través de las redes sociales de Vive 106.1 de FM, a través del Facebook Live de Periódico Provincia.
No se olvide darle seguimiento ahí a la página web www.periodicoprovincia.com. Y a nosotros síganos en Instagram como La Cura Noticiero. Ya nos vamos. Mañana un en punto por aquí lo esperamos. ¡Chao! ¡Chao! Esto fue el mejor noticiero de México. La Cura Noticiero ha sido. Los esperamos en la próxima emisión de La Cura. Las dos. Desde Morelia. La señal.